Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Ajedrez en los estudios de Cultura FM en Barcelona. Con la colaboración de Pera Reginaldo, Néstor Pellicer y yo misma, Diana López. Y por supuesto, nuestro técnico de audiovisual, David Penedés. Nos podéis seguir en nuestro Facebook Live, en nuestros perfiles de Cultura Ajedrez y la radio de Cultura FM. Y bueno, pues nada, un viernes más aquí. Buenas tardes, Pera, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes, Diana. Un placer siempre aquí pasar este rato tan agradable con todos nuestros, ya no sé decir oyentes o video oyentes o qué, pero bueno, la verdad es que es muy, 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 muy agradable. Y hoy además tenemos un crack de las ondas. Un súper invitado. No tanto. Sí, tanto. No tanto. Pero bueno. Mi amigo Abel Segura, que siempre es un placer tenerlo aquí. Hoy tendremos el gusto de poder hablar un rato con él y bueno, intercambiar, pues como siempre, la espada él y yo siempre es terrible, ¿eh? Buenas tardes, Diana, buenas tardes, Pera, y muchas gracias por la invitación, ¿eh? Estaré aquí, ¿no? Controlando un poco el debate. No, lo que pasa es que con Pera nos las hemos tenido por todos lados. Por el Facebook, por las redes sociales, por todos lados. Pero yo creo que, en el fondo, yo creo que nos queremos. Hombre, y tanto. Sí, es más, yo diría más, nos amamos. Y todo. la verdad es que, a ver, cuando tú te discutes con alguien, hay que circunscribirlo siempre en el tema que estás hablando. Es decir, a mí me consta que Abel es una buena persona. Que yo difiera con él de muchas cosas no quiere decir nada, para nada, es así. Bueno, te dejo que lleves el programa, que si no... Importante, espera, esto que dices, no sacar de contexto las cosas, ¿no? Evidentemente. Importantísimo, siempre. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar hoy con Abel durante todo el programa, pero hoy vamos a empezar, ¿no?, con una llamada que tenemos de Jordi Mayén. No sé si lo tengo ya. Hola, Jordi. Hola. Buenas tardes, sí. Yo también certifico que Abel es una buena persona. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, hombre. Igualmente. Bueno, es buena persona, pero menos que yo, ¿eh? Bueno, por lo menos de vez en cuando. Aquello que dicen, es bueno cuando duerme, ¿no? Exacto. Bueno, Jordi, ¿qué nos cuentas? ¿Qué se cuece hoy en la Federación? ¿Qué se está cociendo? A ver. Bueno, pues estamos haciendo los preparativos del match amistoso en el que vamos a participar, que sabéis que es un match entre cuatro ciudades, que son Barcelona, Oslo, Bratislava y Malmo en Suecia, y es un match híbrido y va a ser el primer torneo que se va a jugar a nivel mundial, válido para la FIDE, en formato híbrido y homologable para ELO, porque como supongo que la mayoría sabe, o si no os pongo un poco en antecedentes, la Asociación Catalana intentó hacer un torneo híbrido con sedes por todo el mundo debido a, pues claro, a la pandemia, ¿no? Porque no se podía hacer un torneo normal, entonces intentamos hacer un torneo híbrido. Lo que pasa que, claro, teníamos en momento dado como 30 sedes, y por tema de pandemia pues se fueron cayendo y al final tuvimos que suspender el torneo. Aún así, gracias a nuestros contactos también con la FIDE para ver si lo podía homologar el torneo y que fuera válido, y gracias también, pues no solo a nosotros, claro, sino al tema del ajedrez online, que durante la pandemia pues se hizo muy popular y subió muchísimo, pues la FIDE se puso las pilas y ahora en un congreso en diciembre pues hizo toda una serie de reglamentación nueva relativa al ajedrez online y también a los torneos híbridos, porque claro, eso no estaba en la reglamentación de la FIDE. Pues ahora ya lo tiene y nosotros pues vamos a hacer el primer torneo en formato híbrido que va a ser válido para la FIDE. Ya íbamos a hacerlo en su momento. Sí. Oye, estaría bien que le llamaran el sistema Barcelona, ¿eh? Porque al final es un sistema que implantamos aquí. Sí, eso lo hemos hablado varias veces. Lo que pasa que, bueno, para la FIDE es formato híbrido y lo veo complicado que lo pase a ser sistema Barcelona, ¿eh? De todas maneras, claro, este es un match que no organizamos nosotros directamente, nosotros coorganizamos, nos han invitado, lo organiza
una web online, ChessTech, que habla sobre el ajedrez, sobre nuevas tecnologías, etcétera. Y nosotros, pues, nos ha parecido correcto, pues, apuntarnos, ¿no?, a esta iniciativa, que nos parece muy buena. Y sobre la, y sobre el ajedrez híbrido, pues claro, nos hemos apuntado, ¿no? Empieza mañana, son en realidad, pues son cuatro ciudades, pues son tres matches. Se va a jugar sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Oye, ¿y por qué no nos recuerdas los jugadores nuestros que van a participar? Bueno, tenemos cinco jugadores, son cuatro tableros los que juegan, nosotros tenemos cinco jugadores. Sí. Pues por orden de los IDE, a ver si no me dejo ninguno, pues van a ser Romain Edouard, el primero, el segundo va a ser Álvaro Alonso, el tercero va a ser Fernando Peralta, el cuarto va a ser Marc Narciso y el quinto Víctor Moskalenko. Esos son los cinco jugadores que van a participar más o menos rondas durante estos matches amistosos. Bueno, supongo que estos días habrá seguido un poco las redes sociales. ¿En cuanto a qué? Bueno, los de siempre, Zipizape, han criticado un poco los jugadores que participaban. A mí me parece dantesco, me parece ridículo, como siempre, vaya, pero han criticado los jugadores que participaban. Se ve que Álvaro Alonso no vive en Barcelona, y me parece, bueno, no sé, Jordi, ¿cuántos años hace que vive aquí en Barcelona, en el Poblenou? Bastantes años. Sí. Es decir, sí, bueno, un poco ridículo. Lamento informarte, Pera, que por desgracia, mi tiempo es limitado y no lo malgasto con las redes sociales. No, yo tampoco, pero claro, me lo envían porque después lo digo aquí en la radio y claro, cómo no, pues desde aquí sí. Un saludo a Zipizape. Sí, sí. Bueno, hemos intentado hacer una selección más o menos buena y yo creo que es buena, está dentro de la media más o menos y vamos a salir como número uno al final de las cuatro ciudades. Muy pero, bien. Pero bueno, pero Oslo también es un equipo muy muy bueno y las otras ciudades pues también, ¿no? Todos son jugadores titulados, con lo cual, en fin, la cuestión es que el torneo salga bien, porque el formato híbrido, como sabéis, pues jugadores presenciales en una sede, pero jugando online, y lo curioso y lo difícil de este formato que vamos a hacer es que no van a jugar directamente con un ordenador vía Lichess, que es la plataforma elegida, sino que van a jugar con tableros DGT de retransmisión y las jugadas pasarán del tablero directamente a Lichess, ¿no? Muy bien. Esta es la novedad. De hecho, Lichess ha estado colaborando, ajá, con la organización para que eso sea posible. Y DGT también, para que sea posible, con lo cual pues estamos abriendo caminos nuevos, ¿no? Porque se ha tenido que hacer un software nuevo pues para que esto sea posible. Oye, es fantástico, de verdad, ¿eh? La verdad es que es una cosa fantástica. Sí, realmente. Oye, ¿por dónde se podrá seguir esto? Bueno, esto desde varios sitios. A ver, se va a poder seguir desde la web de la federación, como es lógico, la retransmisión de las partidas, pero también vamos a tener un comentarista que es Michael Rajal. Hombre. Que va a hacer los comentarios en directo desde Twitch. Uno de los buenos buenos, ¿eh? Sí, supongo que sabes que Twitch es también una plataforma de streaming muy muy famosa, súper popular. Intento no hacer cara de póker, pero pues la federación se ha sacado una cuenta en Twitch que no tenía, pues ahora ya tenemos cuenta en Twitch para poder hacer retransmisiones también desde ahí. Muy bien. Entonces, y tengo que decirte además que claro, cada sede va a tener su retransmisor, ¿no? Muy bien. E incluso la sede de Oslo va a tener a Tari, que es un gran maestro muy conocido y bastante fuerte, noruego, retransmitiendo, pero el domingo nos han dicho que es posible que incluso Magnus Carlsen esté retransmitiendo. Hombre, pues eso es fabuloso, ¿eh? Con lo cual estaría muy bien, ¿no? Bueno, no sé, a ver si también lo critican eso. Jordi, tengo una pregunta por curiosidad. Dices que se jugarán en tableros físicos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lógicamente, nuestro jugador hace su jugada, pero la jugada del otro, ¿quién lo hace? ¿El árbitro? O sea, no, moviéndolo, la pieza, digo, ¿quién la mueve? La pieza física la tiene que mover el propio jugador. Ah, mueve las dos, la suya y la de... Sí,
tiene que mover las dos, pero para eso también recibe un plus de segundo por jugada, de 5 segundos por jugada por mover la pieza del otro. A ver, pero vale. Alguien le tendrá que decir qué ha hecho, que ha movido, sí, el contrario. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe, sí, la jugada? Claro, pues porque los jugadores... De hecho, estamos hoy haciendo todo el montaje, aquí con el retransmisor, que es Albert Reginaldo. Hombre, este es muy bueno también, ¿eh? Y muy buena persona también, ¿eh? Ya hemos hecho una prueba. Vamos a ver, los jugadores van a tener su tablero, ¿no?, donde van a realizar las jugadas, la planilla para apuntar, y van a tener una pantalla al lado. Vale. Porque no va a haber un reloj físico. El reloj va a ser el de la plataforma, el del ICHES. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en esa pantalla van a ver el reloj, van a ver también la partida y van a ver, pues, cuando su rival juega sus jugadas, ¿no? Me gustará ver el tema con los apuros de tiempo, ¿eh? Uf, puede ser terrible. Sí, sí, eso ya lo hemos comentado, por supuesto. Sí. Se supone que con el extra que tienen de tiempo, les tiene que quedar, pues, para hacer, vale, la jugada del otro también. No, al final... Lo que pasa que, claro... Las mismas oportunidades tendrá el uno que el otro. El problema será para todos, es decir, que no hay problema. Oye, una cosa. Estoy un poco asustado porque Abel tiene aquí una libreta y va apuntando y desapuntando cosas. A lo mejor quiere hacerte alguna pregunta. No, yo solamente decir que en ese sentido estoy bastante desconectado sobre el mundo del ajedrez actualmente y sabía que habían cosas de estas, lo que pasa que no he profundizado. Esta libreta es una consecuencia de que cuando voy a los programas me hago una lista de cosas que se pueden comentar y si se pueden comentar todas bien, si no también las dejo para otra próxima. Lo que pasa que hay dos libretas, una que es para Xarxa de Mat y la otra es para Cultura. Y hoy la he empezado. Y en casa he ido haciendo una relación de cosas y tal. No pasa nada, te lo decía por si te apetecía pues comentar alguna cosa. Pues oye, Jordi, no sé si te queda alguna cosa en el tintero. Bueno, pues sí, espero que la gente nos siga este match, este fin de semana. Como ya os digo, va a ser en Twitch, que la gente se apunte, porque es un canal que acabamos de abrir y pues no tenemos prácticamente a nadie todavía, claro. Y aparte, por recordar que estamos haciendo también el Campeonato de Cataluña online por equipos activo. Este domingo va a ser pues la tercera ronda y la cosa está bastante bien porque la participación ha sido muy alta y yo creo que es un torneo que está saliendo bien. Muy bien, Jordi, pues felicitarte, de verdad, felicitarte muy en serio porque lo que estáis haciendo es muy chulo, tu faena está haciendo magistral y menos mal que te tenemos en la federación. Un fuerte abrazo, Jordi. Vale, gracias. Jordi. Sí, sí. En caso de empate, ¿habrá alguna moneda? Esto es mala leche ya, ¿eh? Sí, esa moneda me la guardo para nuestros empates. Pero siempre, cara, nunca cruz, ¿eh? Un abrazo, Jordi. Vaya bien. Un abrazo. Gracias, luego, Jordi. Gracias. Diana ha puesto cara de póker porque no sabe de qué va. No. Cuéntalo, Abel, cuéntalo. Me imagino que hay una anécdota de la moneda. Pensaba preguntarla luego. Era la final de Primera División en Don Benito. Y bueno, y creo que íbamos empatados, creo que fue. Sí. Y resulta que en todos los matches empatamos en todo. En las partidas normales, en las de desempate que eran rápidas, después otro desempate más. Todos los sistemas estábamos todos empatados. Wow. Y había el delegado del ayuntamiento de Don Benito. De todas maneras, ya subíamos los dos, me parece, ¿no? Sí, subíamos los dos. Sí, sí, pero era para ver quién era campeón. Y el delegado estaba esperando. Y resulta que, bueno, esto se tiene que acabar. Y no se le ocurre otra cosa más, porque ya no había más sistemas. Que esto yo creo que en un futuro se tendría que arreglar un poco para que hubiese un sistema un poco más así. Pero bueno, en aquellos momentos dijeron la única opción es tirar la moneda al aire. Porque claro, ya eran las 3:30, el delegado se tenía que ir, la entrega de copas, todas estas cosas. Y resulta que va y nos sacan una moneda. Y estábamos Jordi Magem y yo, él como delegado de El Sabadell y yo como de las Cuadras Casas de Barcelona, ¿no? Y me dicen a mí primero, ¿qué quieres? Y aquí fue mi error. Digo, cruz. Y él dice, pues caras. Tira la moneda al aire, sale cara y ellos quedan campeones. Pero no lo ha perdonado nunca, ¿eh? No lo ha perdonado nunca, ¿eh? Es que, bueno, me imagino que es muy complicado que se llegue a ese momento de que todos los... Es que estábamos en todos los sistemas, ¿eh? En todos claro. Sistemas. Y creo que habían, si mal no recuerdo, 4 o 5 sistemas. Y en todos sistemas estábamos empatados en todo. Rápidas, no sé si semirápidas,
los puntos de la primera fase, de la segunda, todos estábamos empatados y teníamos que desempatar. No sé si había el sistema holandés, ahora no me acuerdo, pero todo estábamos empatados. Entonces, hasta en holandés se empató, sí, sí. Sí, holandés sí, también se empató, o sea sí, que sí. Había todo. Y el error mío fue la cruz, claro. Y vaya cruz que tuve, claro. ¿Esto en qué año fue? En el 2012. Sí, fue el primer 2012. Año, el primer año que jugó Paco Vallejo con nosotros. Sí, 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 me acuerdo que se fue allí y tal. Y bueno, la verdad es que... ¿Paco Vallejo jugó? Yo creo que sí, de uno. Yo casi que lo juraría, sí, sí. Sí, sí, casi que lo juraría, ¿eh? No, puede ser. Sí, 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 sí. Yo diría que fue el primer año que jugó con nosotros. A ver, la verdad es que es anecdótico. A ver, en todos estos años hemos tenido mucha tralla, ¿eh? Abel y yo hemos tenido mucha tralla. Y muchas veces que hemos ido a comer, ¿eh? No te creas tú que es todo malo, ¿eh? Bueno. Que no, ya está, porque no, ya lo no, va a decir. No, ya no, lo va a decir. A ver, mucha tralla sí, pero siempre ganan ellos. O sea, esto sí, siempre mucha tralla, mucha de esto, mucha de eso, pero siempre ganan ellos. Es decir, jugamos siempre los mismos, pero siempre ganan Sabadell. O sea, que esto está claro. Bueno, eso es como los singles. ¿Tú sabes aquello que dicen lo que dijo una vez Gary Lineker? Dice, el fútbol es un juego, juegan 11 contra 11, pero que siempre gana Alemania. Pues esto es lo mismo. Pues esto es lo mismo, pero con la sociedad, con el color. Pero además hay un agravante. Que, claro, yo espero que... Me ha hecho, creo que últimamente, 4 o 5 invitaciones a comer. Pero claro, él lo que hace es comidas de cuchara. No es verdad. Comidas de cuchara es unas lentejas estofadas. No es verdad. Una ensalada y se ha acabado. No. Menú, 8 o 9 euros. No es verdad. Y claro, para contrarrestar la comida que yo le hice en su momento, en el 2011, que era unos 50, 60 euros por plato. Sí, sí. Claro, me tiene que invitar unas 4 o 5 veces más. Se me tiene negro, ¿eh? Es que siempre está con lo mismo. Y se pusieron las botas, ¿eh? Estaba su hijo, estaba Obert, estaba él, estaba Miguelito, estaba Miguel Ramos. Miguel Ramos también, sí, sí, señor, sí. La verdad es que lo pasamos muy bien. Sí, sí. Mira, hablando ya de un poco en serio, a ver, la verdad es que llevamos muchos años y yo tengo una, y lo digo muy en serio, lo digo muy en serio. Mira, hay equipos, en todo el tiempo que yo voy al ajedrez, tú necesitas tener un rival, necesitas tener un Barça con el Madrid, el tal y cual. Es decir, primero estaba la UGA, desapareció. Ahora la Escuela de Scouts no desaparece, pero hacen un paso al lado y tal. Y esas cosas son muy malas para el ajedrez, lo son, obviamente son malas. Claro. No, pero espera, te tengo que hacer una rectificación. Vamos a ver, Barça y Madrid... Pero es que en esta liga hay varios Barças y varios Madrids. Sí, gracias a Dios, sí, 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 sí. Es que no es aquello que digas, es que tú tienes un rival. No, aquí tenemos tres. Solamente tienes un rival, pero es que aquí tenemos 3 o 4 hay rivales. Hay cuatro rivales cuatro fuertes. Rivales. Cuatro rivales fuertes y cuidado, que pues hay otros que si te despistas aquel día te pueden hacer un trajecito, ¿eh? Lo que pasa es que tú tenías la obsesión de ganar siempre a las Escuela de Scouts de Barcelona. No. Dicho por él. ¿Eh? No, a mí me gusta ganar la liga. Tenía una obsesión. Él, los mejores jugadores, siempre los traía con nosotros. Coño, ¿por qué siempre traía los suyos? A ver, ¿qué bueno, vas a hacer? Los demás también traen los suyos. ¿Ay, qué? ¿No voy por ellos también? Bueno, así, un poco así. Una vez hace algún cambio por abajo, que le salió caro el año aquel que lo hizo, le salió caro, que perdió una liga por no poner a los mejores. No, una liga, no, una copa. No, una liga. Una copa. Una liga y una copa. Bueno, la copa fue un año que sí. No sé qué pasó. Y realmente, no, realmente, a ver. Claro, es que si la no liga, los mejores. A ver. Pero yo, es que la liga la tienes que planificar. No, pero yo de los otros equipos, hombre, no me lo hubiese tomado muy bien. Siempre es que su obsesión es las cosas que hace Barcelona. No es verdad. Sí, yo, que es verdad, hombre. Espera, sí. Yo, a ver. A ver, a mí me gustaría, para situar un poco a los oyentes, incluso a mí misma, ¿no? Sí. Ya que tengo la suerte de tenerte aquí, ¿no? Sé que la Escuela de Scouts de Barcelona es un club con mucha historia, ¿no? 35 años. Además de fundador, ¿no? Sí, es sí, el sí. Presidente del sí, club. Sí. Pues me gustaría un poco que me explicaras un poco el inicio, ¿no? Un poco cómo... Bueno, el inicio fue... Bueno, el inicio fue en el año 86, que yo tenía, bueno, tenía, ya era una cosa que ya le venía ya pues meditando desde hace tiempo, y porque no había ninguna escuela aquí en Barcelona. Habían cosas particulares de clubs y de cosas aisladas, pero lo que es dar clase a la gente y sea en plan profesional en un sitio en donde cualquier persona pudiese ir, nosotros fuimos los primeros aquí que lo hicimos. Y a partir de aquí, cuando ya estuvimos instalados en el local, a partir de aquí, bueno, hicimos un par de años la gente jugando, bueno, haciendo publicidad, pero publicidad poca, ¿eh?
Porque claro, no habían ingresos, no había nada, o sea, que cuidado también, ¿eh? Pero claro, en ese momento no había muy pocos clubs, ¿no? O sea, no existía. Los clubs habían muchísimos. Muchos. ¿Sí? Te diría que más que ahora, seguramente. Sí, es posible, es posible. Sí. Lo que pasa es que no tenían una planificación. Y él lo que fue planificar lo que es una escuela de ajedrez. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito porque han pasado 35 años y todavía están aquí, ¿eh? No, y bueno, a partir de aquí lo que sí que hicimos fueron competiciones internas nuestras. Jugamos también un par de ligas, creo, en la categoría más baja. Y a partir de aquí es cuando yo empecé con mis dossiers debajo del brazo, yendo por los colegios a ofrecer el ajedrez en las clases, en horario lectivo, en horario extraescolar y tal. Y a partir de aquí empezaron dos colegios. Después de aquí empezaron cuatro, seis. Y llegó un momento que hemos llegado a tener hasta 45 escuelas en toda Barcelona. Y de las 45 escuelas eran 1.600 alumnos. Más o menos. Es la escuela más potente, la vuestra. Incluso más, con más alumnos que Dami, quizá, ¿no? Sí, más. Lo que pasa es que ahora, en esos tiempos, ha disminuido. ¿Qué pasa? Que ahora pues, nos hemos encontrado que todas las cosas que hacíamos en un balance a final de año, que lo aprovechamos, los beneficios aquí que teníamos para hacer el equipo de división de honor y todas estas cosas, este año nos hemos encontrado que no hemos llegado. Por las circunstancias que estamos, por la crisis sanitaria esta que nos ha golpeado a todos y nosotros hemos sido pues uno de ellos, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, la escuela no desaparece porque la escuela estamos haciendo cosas, la única cosa que era inviable continuar con el equipo de división de honor. Pero seguiréis participando en las otras categorías Participaremos en la categoría preferente, que es en la que tenemos el equipo B. Y el equipo A, pues ya llegarán ya mejores tiempos, ¿no? A ver, esto que te ha pasado a ti, en el mundo del ajedrez, si os acordáis, pues, es que ha pasado a muchos clubs. Es decir, que te falla patrocinador, te falla como vuestros casos, pues que hay una crisis como la que hay y tal. Bueno, pues mirar como la UGA, Moncada, en su caso el Olot, que hizo un paso atrás como vosotros, o el Centellas, que han seguido jugando, pero bueno, que hasta el punto que estaban, ¿no? Y más antiguo, pues decíamos al Ruy López, o al Palusie, o a Tívoli, todos esos clubs que pasó lo mismo. O incluso el Español. Sí, también. Un equipo potentísimo, pero bueno. ¿Ventajas de todo esto? Pues mira, que nos financiábamos nosotros mismos. Es decir, nosotros lo hacíamos todo. Bueno, excepto una pequeña subvención que venía del ayuntamiento y alguna que otra cosa más, pero nada, era mínimo, ínfimo. Pero todo lo demás era nuestro, ¿no? Es lo que generábamos durante todo el año, ¿no? Y a partir de aquí, pero claro, si esto ya no lo tienes, pues evidentemente, en fin, entonces pasa lo que pasa, que no hay para hacer un equipo potente, ¿no? Bueno, yo te puedo hacer alguna pregunta así un poco, sí, pero con cariño, ¿eh? Sí. A ver. No, más voy a hacer todo porque yo ya vengo preparado. No. Tengo la libreta preparada y aquí tengo incluso las respuestas a lo que me puedes decir. No. A ver, y son cosas que además es lógico que te lo pregunte. A mí me consta que tú tenías una relación muy fluida con la FEDA. Una buena relación. Sí. Y quizá a través de las elecciones... Ahora estás en un periodo de desencuentro. No sé si... Vamos a ver. Si te apetece hablar de ello, sí, ¿eh? Sí, sin ningún... Mira, sí, lo tenía por aquí también. Hola, hostia, es que no... Viene preparado. No, ¿sabes lo que pasó? Que es que resulta de que yo he sido asambleísta durante 4 años. Y los 4 años estos que he ido allí, a las asambleas, había una cosa que me chocaba mucho. Que se aprobaba todo por unanimidad. Eran 70 u 80 personas y se aprobaba todo por unanimidad constantemente, los cuatro años seguidos, ¿no? A ver, de aquí, como yo iba más o menos como de pardillo, porque tampoco no vas allí... Con el lirio en la mano, que es lo que dice siempre. Y bueno, y hay cosas que, bueno, yo no entendí esto, ¿no? Porque se aprobaba todo, porque siempre va algún voto u otro que es negativo. Y allí no había ningún voto negativo. A partir de aquí... En las redes sociales hago amistad con un señor que se llama Lucas Ollas y con el señor Lucas Ollas, que era un candidato o precandidato a la presidencia de la Federación Española, y empieza a decir cosas en las redes. Y me dice que a ver si le invito al programa de radio y tal y cual. Bueno, a partir de aquí empiezan a salir cosas. Cosas de propuestas suyas, cosas que no las veía claras, cosas en contra de la Federación, cosas en contra del presidente de la Federación Española, y son cosas que, bueno, tú te vas quedando aquí con eso, ves que puede tener razón, no es que digas, tiene razón, no, ves que puede tener razón, y a partir de aquí yo le di más cancha a este señor. Entró en la radio, le di mi aval
para presentarse a la Federación Española, cosa que no me valió, porque resulta que la Federación Española, yo era asambleísta y no me avisó de, bueno, no me avisó, el principal culpable soy yo por no haberlo hecho antes, ¿no? Pero no me avisó de que, oye, si te quieres presentar de asambleísta, hazlo porque hay un límite de tiempo. Le pasó a otros clubes aquí en Cataluña, sí, al Barcelona también le pasó lo mismo. Pero en ese límite de tiempo, claro, yo entonces hablé con el secretario y me dice, bueno, como tú has dado, como ves que siempre estás en contra de nosotros en según qué temas, no te hemos avisado porque hemos imaginado que no te querías presentar. Claro, a partir de entonces, bueno, entonces hablo con el señor Lucas Hoyo, el Lucas Hoyo me dice que tú eres lo mismo de válido para estar en la asamblea como puede ser otro, y dice, y con muy buen criterio, dice, si Pepo Viñas no se hubiese presentado porque no lo ha dicho antes, porque se le ha escapado, porque no sabía el plazo, va seguro, ¿eh? Él va seguro, ¿eh? Seguro que va. Pues el mismo derecho que tenía él, lo tenías tú. O sea, bueno, pero eso es hablar por hablar. A ver, y te aseguro que el Barcelona, que iba a apoyar a Ochoa, pues no se le concedió el aval. Es decir, y yo tengo que decir que en mi club sí que estuvimos al tanto y pudimos avalar a Javier Ochoa. Bueno, no sé. Ahora seguiremos hablando. Me parece que teníamos ya. Es un interesante tema que vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, una pequeña porque pausa. Porque tenemos aquí un invitado. Tenemos a Benja. Desde el otro lado del Atlántico tenemos a Benja. Hola, Benja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diana, Abel. Hola, Benja. Hola, ¿qué tal? Vera, ¿se escucha bien? Sí, sí, pero no te vemos. ¿No me ven? Qué raro. Pues ahora lo vemos. Ahora te veremos, nos dicen. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Bueno, estaba escuchando atentamente ahí la libreta de Abel. es muy famosa aquí en Cataluña, ¿eh? Ahí se ve. Bueno, saludos a ver si se descuida y le quitamos la libreta. Pero claro, las cosas que también hay, la mía aquí, ¿eh? Tengo también la libreta. Te voy a decir un poquito. Te voy a decir una cosa. Aquí en Cataluña han habido dos libretas famosas, la de Van Gaal y la de Abel. Es decir, con eso te digo todo. Cuéntanos. Bueno, no, contarles un poquito lo que está aconteciendo de este lado del Atlántico. No hay grandes cambios, grandes novedades. Estuve centrándome, estuve buscando, indagando y hablando con algunos dirigentes, bueno, de las distintas federaciones. Decirles que todo sigue relativamente normal, a comparación, digamos, o natural, como hablábamos la semana pasada. No hay grandes torneos, de a poquito empezaron a hacerse algunos torneos en líneas generales, hablo, ¿no? Por ejemplo, en Perú y en Chile se están haciendo algunos torneos escolares, pocos chicos, poca concurrencia, y lo que les decía, ¿no? Toda esta cuestión de la pandemia hace que todas las federaciones es como que no se quieren jugar, no quieren abrir eventos masivos por temor a perder apoyo, bueno, obviamente que haya un contagio así masivo. Lo que respecta a Chile también, están de a poquito abriendo, tenemos que decir que lo que es la gente de AGFECH, que es la federación chilena, es mucho menor cantidad de jugadores, su padrón. Entonces también, como tienen muchísimas regiones, empezaron a liberar un poquito, a hacer algún torneito. Todavía no hay muestras de estos torneos híbridos que muy bien comentaba ahí Jordi, que van a estar haciendo ese cuadrangular. Pero lo que respecta sí en la Federación Peruana, que es probablemente la federación a nivel continental, no sé si la más grande, pero sí la que tiene la mayor cantidad de jugadores, y siempre que hablamos de Perú hablamos de que suelen ganar todas las competiciones, excepto que se presente Estados Unidos, ganan todas las competiciones de categoría, ¿sí? Tienen campeones mundiales, siempre que hablamos de Perú. Todas las actividades que están desarrollando, la mayor cantidad de actividades suelen ser de forma online, virtual, muchas capacitaciones. Lo mismo estuve hablando con gente de la Federación Mexicana. Lo único que hicieron ellos durante el 2020, me decían, fue una pequeña delegación de juveniles que se fueron a jugar a Estados Unidos. Pablo de la Morte es un alto cargo dentro de lo que es la FENAMAC, la Federación. Ahí quería compartir tal vez alguna pantalla, pero bueno, si no, mejor lo comento así. No hay grandes cambios, sí,
sí me estuvieron diciendo que hay una cuestión que se está abordando, que es cómo va a ser la clasificación para la Olimpiada del 2022. Ustedes saben que las Olimpiadas Mundiales se juegan cada 2 años. En este caso, por el tema de la pandemia, se suspendió. Primero en Hamtramck, después en Moscú el año pasado. Se pasó al 2022. Teóricamente 2022 iba a ser Minsk, Bielorrusia. Se bajó Bielorrusia, sigue siendo Moscú. Entonces, no sé bien cómo lo tienen ahí en España, pero las distintas federaciones aquí en Latinoamérica tienen distintos formatos para elegir los equipos olímpicos. Esto me parece bastante relevante porque no saben bien cómo conformarlos. Creo que en España, si no me equivoco, los 5 mejores del ranking son los que van, ¿no? Bueno, no exactamente. Hay una fórmula. Esto el capitán Omayem te lo diría exactamente, pero tú puedes estar dentro de los 5 primeros, pero si no has estado dentro de los 5 primeros, y haber jugado una serie de partidas y haber unos parámetros y tal, no entras. Es decir, por ponerte un ejemplo, ahora mismo Illescas está dentro de los que podría ir al de eso, pero en cambio él no podría ir porque no ha jugado las partidas correspondientes ni los torneos correspondientes, etcétera, ¿no? Es decir, es un poco, es una fórmula un poco complicada, pero que es muy clara y que yo siempre he dicho que yo lo veía bien, pero que yo siempre habría dejado una o dos plazas para que el propio seleccionador, en este caso Jordi Magem, pues fuera el que les eligiera, ¿no? Pero en cambio lo hacen de esta fórmula matemática para que puedan ir siempre pues los que les toca. Bueno, sabes que aquí hace unos 8 años hubo un inconveniente porque lo que se hacía era que se decía que los 5 primeros del ranking iban. Entonces sucedió que había un gran maestro que hacía 10, 15 años que no jugaba, pero tenía el elo altísimo. Y de pronto un día vino y dijo, yo quiero ir a la Olimpiada, y no se lo pudieron negar. A raíz de eso la Federación Argentina lo que hizo es decir, bueno, bárbaro, de ahora en más van a ir los 3 mejores del ranking argentino, pero que tienen que tener un mínimo de 28 partidas jugadas en el año. Sí, aparte, ¿sí? Que creo que tienen la obligación de jugar el campeonato argentino. Sí, sí. Porque yo sé que Fernando alguna vez Fernando Peralta ha tenido que ir para allá para jugar el argentino, el campeonato argentino, porque si no, no podía ir a la Olimpiada. Efectivamente, lo que se pide, el tema aquí se hace de una manera bastante que me parece muy interesante. Se hace que van los 2 campeones argentinos, ¿sí? El de este, imagínate, no sé, el del 2021 y el del 2022, ¿sí? Y los 3 mejores de Elo. Estamos hablando del listado anterior, creo que es 1 o 2 listados antes de la Olimpiada del 2022, ¿sí? ¿Qué sucede en caso de que haya sea un mismo campeón argentino los 2 años? Bueno, se corre al listado de Elo un casillero más. Entonces irían los 4 mejores de Elo. Pero se hizo esa cuestión, también se suprimió esto que sean directamente los del Elo, por esta cuestión que hubo un gran maestro que no jugaba nunca, de pronto apareció, dijo, hola, quiero jugar, y mucho como que no gustó. En líneas generales, te digo, no hay el tema de los torneos híbridos, como hablaba el otro día con Leandro Plotinsky, este árbitro argentino, árbitro internacional y organizador internacional. Estamos aguardando que próximamente se va a venir también lo que es el calendario y el torneo del continental de las Américas en formato híbrido. Eso es muy interesante, como decía. ¿Por qué? Porque en cada país los jugadores que quieran participar de ese continental se van a acercar a una sede, van a ir a un club, imagínate, no sé, Torre Blanca acá en Buenos Aires, van a ver unos árbitros, todos los de Argentina que quieran jugar el continental van a ir, todos los que quieran jugar en Perú irán a una sede peruana. Y de esa manera se irá viendo. Pero, la verdad, sin mayores novedades, parezco el hombre del tiempo, yo. Pero no tengo mucho más para agregar. Oye, estaría bien que comentaras con a quien proceda aquí en Argentina lo que están haciendo aquí en Cataluña, en el sentido de que van a jugar con tablero directamente. Es muy interesante que no van a jugar ni con una tablet, ni con... No, van a jugar directamente con un tablero de GT. Y lo reciben en el otro lado. Es decir, que no les hace falta hacerse ni ordenador ni nada, directamente con un DGT. Lo cual suprime todo el tema de trampas al mínimo. Es decir, estás jugando en las mismas condiciones que jugarías un torneo normal. De todas formas, te diré que eso también es bastante particular de cada país. Claro. Yo recuerdo haber ido a estar en Cataluña muchísimas veces, ahí con la gente de la Federación Catalana, y tienen 800 millones de tableros digitales, DGT, la tecnología. Acá
se nos complica un poquito. Creo que tenemos muy pocos tableros de esos, entonces no es tan fácil requerir. Me imagino. No sé, y en el Continental y aparecen 30 jugadores que quieren jugar y no tenemos, creo que 30 tableros digitales para poder compartir. Así que, bueno. Pero bueno, indudablemente algo se va a tener que ir moviendo, pero es el reino de la incertidumbre, ¿sí? Cada país ve cómo nosotros estamos acá todavía en verano, no sabemos bien qué va a pasar, está ese temor de una segunda ola de COVID, claro. Que se dice segunda ola, claro. Pero tenemos 20 millones digamos, 2 millones de personas infectadas, han estado 10.000 casos por día. ¿Cómo va el tema? ¿El tema vacunación aquí se va adelantando también, Benja? Y acá hay una cuestión política muy difícil porque el gobierno argentino, lo que es la... Hola, hola. Sí, hola. Te seguimos. Sí, la Sputnik 5, entonces hay toda una cuestión que parece que estamos en la Guerra Fría, que no sé cuánto, y no están llegando las vacunas, se está complicando, y bueno, hay toda una cuestión ahí que... Yo, por ejemplo, soy docente del plan de ajedrez escolar, se decía que los docentes también íbamos a ser prioridad para poder ir a las escuelas, y las vacunas no han llegado, y la escuela empezó ayer. Así que se complica, estamos bastante en ese aspecto complicado. Pues nada, Benji, pues oye, cuídate mucho, ir muy al tanto. Benja, nada, bueno, yo quería perdona. Una cosita. ¿Sí? Nada, al principio de tu intervención, ¿no? Que comentabas esto de, bueno, quiero hacer referencia porque es algo con lo que nos identificamos todos en este momento, ¿no? De esta dificultad de que muchas federaciones no se la quieren jugar, ¿no? Porque realmente es una decisión difícil, ¿no? Si sale mal, si se contagia más gente... O sea, que no es tan fácil esto. Entonces, bueno, esto lo quería decir porque es un momento como de valorar aquellas federaciones o aquellos clubs que intentan hacer algo, ¿no? Que en un momento como este se intenta buscar otro camino y hacer cosas. Entonces, pues eso, que nada, solo quería hacer este apunte. Me parece fantástico. De hecho, bueno, para cerrar esto, decirte que Argentina, por ejemplo, cuando realiza los campeonatos argentinos de categorías... Hablo de los sacando el sub-20, el sub-18 para abajo, ¿no? Reúne alrededor de 400 pajaritos, 400 nenes, nenas jugando. Y es un torneo espectacular con una organización brillante, pero todo eso queda suspendido. Ahora se está mirando, se está barajando la posibilidad de los cerrados. Pero bueno, la semana que viene seguramente voy a tener mayores noticias y voy a compartir con todos vosotros. Les mando un saludo grande. Perfecto, muchas Benja. Gracias. No sé si Abel quería comentar algo que ha dicho Benja. Todo perfecto. No, bueno, yo solamente aquí te quería comentar que como el ajedrez presencial no hay nada, Se ha cortado. Muy bien. Gracias. No, yo lo que le iba a decir es que como el... ¿Aún está en la pantalla o no? No, se nos ha quedado congelado. No, que se hacen muchas cosas, sí. Y esto es un mérito aquí terrible, en las circunstancias. Pero yo, como el ajedrez presencial, no hay nada. Incluso los alumnos que tenemos en los colegios, incluso ya se están hartando ya de tanto online y de tanto historia, ¿no? Y esto es un problema. Esto es un problema. Es difícil, Abel, es difícil, pero bueno, al menos tenemos esa opción, ¿verdad? Mirar a quién tenemos aquí. ¡Oh! Tenemos a Alfonso. Otro invitado. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Hola, Alfonso. Hoy aquí con Diana y con Abel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Pera. Oye, Alfonso, me gustaría alguna vez... he querido siempre preguntártelo. ¿Por qué no lo explicas antes de que empieces con el tema de tus libros? ¿Alguna anécdota de cuando empezaste tú con eso del ajedrez profesional? Oye, explícanos a ver qué nos puedes contar, que seguro que tienes alguna anécdota chula. Bueno, yo soy de tu generación, Pera, ya lo sabes, ¿no? Sí. Coincidimos en algunos juveniles, ¿no? Sí, señor. Creo. Hemos coincidimos en Manresa, en el Prat. Eso quiere decir que yo las movía también, pero peor que tú. Yo era de los que salía por la noche, tú de los que te quedabas. No creas. Pero bueno, un poquito peor que yo eras, ¿eh? Sí, eso es obvio. Como tú bien sabes, más o menos yo empecé a jugar a nivel profesional, semiprofesional, porque no había nivel profesional en España,
en el 84. Ya llovido. O sea que imagínate, yo no tenía Elo, no tenía Elo FIDE, para que la gente lo sepa. Y Yescas, ni yo, ni mucha gente teníamos Elo FIDE. Madre. Entonces, eso fue, bueno, 84, cuando teníamos 19 años, me parece, ¿no? Entonces, fíjate lo que ha cambiado el panorama. No tiene nada que ver. En España y en todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero el nivel de Elo que teníamos no se ajustaba al Elo 0 que teníamos. Claro. Entonces, bueno, imagínate que jugamos un categoría 1 de la FIDE, categoría 1, ¿eh? Que, bueno, estaba, ahora sería categoría 10 o 12, ¿no? Más o menos. Y ganamos, y Yescas y yo el torneo, y hay un tercer empatado también. Y conseguimos entrar en el Elo FIDE con 2.320 de Elo FIDE. Madre mía, era una barbaridad para entonces, que, ¿eh? Para que estaba Pablo, bueno, no sé, esta gente del ajedrez catalán que es tremenda, no sé si Mateu estaba, Bey o... Y Pomer, bueno, estaría por allí, gente, sí, sí. Gente tremenda, ¿eh? Con Bordellis y... de tablas, ¿eh? Que no te creas tú, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿ah? Muy bien. Pues imagínate, y el 84 fue el último año que yo jugué el Campeonato de España juvenil. A Yescas le quedaba, por temas de edad, le quedaba un año más, me parece. Y bueno, tú sabes que Yescas nunca ganó el Campeonato de España juvenil, ¿no? No, 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 efectivamente. Y es cosa muy curiosa porque siempre era el favorito. Pero nunca lo ganaba. Entonces, bueno, yo gané el Campeonato de España de juvenil del 84 en Miranda de Ebro y tuve la oportunidad de ir al Campeonato del Mundo en Finlandia, en Kiljava, y ahí me encontré a un joven Anan, Dreyev, gente de un nivel, Kirill Georgiev. Gente de un gran nivel. Yo quedé empatado con Anand del décimo al 15, al puesto 15, ¿no? De unido. Y luego fue cuando jugué el Campeonato de Europa Juvenil y quedé segundo, subcampeón, y bueno, y conseguí, pues, en este caso, gracias a Torán, que era el presidente de la FEDA en ese momento, pues insistió para que me, bueno, como el campeón de Europa juvenil, yo conseguí los mismos puntos que él, por muchos ganaba yo, pero no, el desempate no era mucho, lamentablemente, me dieron el título de maestro internacional automáticamente, ¿no? Muy bien. Y lo conseguimos en el Congreso de la FIDE. Entonces, ¿tú tuviste el título de maestro internacional antes que Yescas? Pues no sé, no era una lucha. Lo pregunto a título anecdótico, no por nada. No. Pues es que estábamos en ese nivel los dos en ese momento. Incluso yo diría que, bueno, pues no sé, muy, muy igualados, ¿no? En ese momento estábamos muy igualados y bueno, de hecho, piensa que en el 87 yo quedo campeón de España. Ajá. Absoluto. Muy bien. En el 86 vamos a nuestra primera Olimpiada los dos. Aunque en el 86 yo creo que él estaba de tablero número 2 del equipo español. O sea, estaba... José Luis Fernández era el tablero número 1. Era un equipo muy... Sí, bueno, muy curioso. No había grandes maestros, salvo Bellón. Sí. Creo que Bellón era el único gran maestro en la selección. ¿Y Díez del Corral ya no jugaba? No, él se dedicaba... Bueno, era notario, me parece recordar, o algo así, ¿no? O registrador de la propiedad. O registrador, sé que era alguna cosa así. Pero es decir, no jugaba Olimpiada él. No, no jugaba no. A nivel profesional, no para nada. Pero lo que te quería comentar un poquito es que a nivel profesional era muy complicado en esos años, ¿eh? Y justo hubo una especie de boom en el 86, 87, 88 y empezaron a nacer muchos torneos internacionales, muchos abiertos, con buenos premios. Y fue un gran boom para el ajedrez español en ese momento. Luego ya hablaremos en otro momento de más cosas que pasaron. Ya hablaremos. Bueno, cuéntanos a ver si tenemos alguna novedad a nivel de libros o qué. Bueno, primero quería saludar a Abel, hombre, que... Ya nos hemos saludado antes. Ya, sí. ¿Qué tal? Bueno, Abel, pero nada, simplemente decirte que la verdad que has hecho un trabajo de promoción del ajedrez. Muy bueno, hay que aplaudir ese trabajo a nivel privado y como presidente de un club de ajedrez
que ha jugado campeonatos de España, etcétera, etcétera, campeonatos de Cataluña. Campeón de Cataluña, un par de años. Ya ha habido un esfuerzo de mecenazgo privado. De verdad que en este sentido hay que aplaudirle mucho, porque durante muchos años, no sé cuántos años, Abel. En División de Honor, bueno, desde que empezamos esta aventura, fue en el 2007, que estábamos en una categoría, creo que fue en preferente. Fuimos subiendo hasta llegar al 2011 y estar en División de Honor, y hemos estado 10 años en División de Honor. 10 años. Muy bien. Siendo en el segundo año, que fue cuando fuimos campeones. En el 2011 estuvimos a punto de bajar, y en el 2012 fue cuando fuimos campeones. Yo hago como tal, ¿eh? Yo hago como tal. Que tal decía que como fue campeón del mundo en un año que fue bisiesto, dice que fue campeón un día más. Y solamente fue un año campeón del mundo. Pero dice que siempre tendrá el título de ex campeón mundial. Pues nosotros siempre tendremos el título de ex campeones de la Liga. Aunque, aunque sea una vez, ¿eh? Eso no te lo pueden quitar. No, no. Exactamente. Quizá una espina que tienes clavada es que nunca fuiste campeón de España, ¿no? Quizá con tu club. No, pero tampoco nos aspirábamos a eso, ¿eh? Sabíamos las limitaciones aquí que teníamos y no. Con el equipo aquí que había, que era lo máximo aquí que podíamos hacer. Mira, una vez quedamos terceros en el 2017 y fue lo máximo aquí que podíamos aspirar. Pero sabíamos que ir a ser campeones era muy difícil, muy difícil. Bueno, pero siempre intentaste ser competitivo, no, y tenías buen equipo. La única cosa que sí, que es lo que le iba a decir a Pera, no sé si ahora o más tarde, que un par de ligas más en la Liga Catalana yo creo que nos merecíamos, ¿eh? Pero claro, no todas, nosotros para fastidiarle, Alfonso. Exacto. Pero yo, ¿cuántas ligas hemos ganado, Pera? Nosotros, cinco, seis. Llevamos ya, creo que son seis. Y cuatro seguidas. Claro. Y cuatro seguidas. Es decir, la última compartida. Te he dado un poco de suerte, ¿eh? Desde que vine al Sabadell. Hombre, sí, creo que has ganado cada. Tú, desde que estás en el Sabadell ganas cada año. Creo que sí. Bueno, dejando atrás un poco ese tema, Diana, ¿nos metemos con los libros? Venga. Sí, perfecto. Bueno, pues. Muchas novedades no tenemos, la verdad, porque. Ha sido tremendo. En Navidades, con el efecto Gambito de Dama, ha sido pedidos. No me he podido centrar en el trabajo, ¿eh? De verdad, ha habido un efecto tableros, piezas de madera, sobre todo tableros y piezas de madera, ¿eh? Madre mía. Nada de plástico, madera. Y entonces, y libros, muchos libros, pero hemos tenido muchos clientes nuevos y muchas clientas nuevas. Oye, ¿y no has aprovechado para sacar el remanente que debes tener de relojes, no digitales, de relojes de los antiguos? Porque en Gambito de Dama se veían relojes antiguos. Podrías haber aprovechado para sacarlos. La verdad que no tengo de esos, ¿eh? Si no los hubiera sacado. Bueno, en fin. Pero bueno, ha sido muy gracioso todo, porque de verdad que ha habido un boom de pedidos, pero no solo para nosotros, sino para toda, afortunadamente para todas las casas de ajedrez, y yo creo que para, en este caso para colegios no, por el problema de la pandemia, pero tiene que producirse un efecto en muy poco tiempo en los colegios también, un efecto muy positivo. La lástima es estoy, que... Estoy convencido de la ello. La lástima es que si el Gambito de Dama hubiese sido sin pandemia... El boom hubiese sido espectacular, espectacular. Todo no se puede, Abel. No, seguro, sí, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que sí, como sí. Estamos así en la pandemia, pues bueno, queda esto, pero en retroceso. Pero yo creo que cuando se acabe esto, pues a lo mejor sí, continúa la cosa muy bien. Alfonso, como siempre, estaríamos mucho más rato contigo, pero es que son y 58. Pues entonces... De los libros nunca hablamos. No, ¿eh? No, porque siempre te embolicas. Ya. Oye, Alfonso, un abrazo bien grande y hablamos la próxima semana. Gracias, Alfonso. Venga. Adiós. Oye, una cosa, ¿por qué no aprovechas y si hay algún libro interesante nos lo pones en el Facebook nuestro? Y también así la gente lo podrá comentar. Venga, está bien. Venga, venga. Buena idea. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Avui tenim a la vel, tenim a la vel amb la Lloreta. Lo sé. Os he estado escuchando todo el programa. Ahora yendo a trabajar, hoy lo he escuchado en directo y bueno, fantástico está esto, ¿eh? Genial, muy bien, genial. Muy bien. Oye, ¿qué se cuece? A ver, primero de todo, ¿cuándo vais a hacer programa este fin de semana? Pues mira, este fin de semana, como que ya emitimos ayer, o antes de ayer, perdón, el miércoles, pues vamos a descansar otra vez. Estamos muy vagos últimamente. Os veo, ¿eh? Y... no puede ser, ¿eh? Así va a ser muy fácil ganar a la competencia, ¿no? Sí. No, y además, si tenéis a Jordi Magem cada semana, esto es un lujazo, ¿eh? Hablando del campeonato este híbrido, que parece que va a ser este fin de semana y que va a ser muy interesante. Lo hemos atracado 10 minutos antes de entrar, y te lo prometo. Pues, no, fantástico trabajo de producción, porque este año nosotros le hemos perseguido 3 o 4 veces, no hemos podido, y la cultura, la competencia nos está... como decía la semana pasada, adelantando por la derecha sin intermitencia. Qué va. Cuéntanos un poco lo que vais a hacer. Pues mira, para la semana que viene tenemos que ver cómo lo hacemos todavía, porque tenemos varios invitados pendientes que nos dijeron que estaban ya, digamos, que habían dicho que sí a nuestra invitación, pero que faltaba decir qué día exacto para que vinieran. Lo que tenemos pendientes son 2 entrevistas que hacemos a veces, Abel lo sabrá, que entrevistamos telefónicamente en diferido a gente que nos parece relevante del mundo del ajedrez para luego emitirlo en el programa. Sí, sí. Tenemos pendientes a Joan Codina, es el jugador en activo que juega ajedrez más veterano de todo el mundo, diríamos, o de toda Europa, por lo menos. Le vamos a preguntar eso, a ver si es verdad, si él lo sabe. Joan Codina, que vive en Mollà. Y luego, creo que se llama Javier Moreno, pero no quiero tampoco poner la mano en el fuego. Es un jugador que ha quedado campeón de España por edades en el pasado y que ahora es campeón de España de atletismo. Vaya. Que me parece que fue Televisión Española, creo que era la 2, le dedicaron un reportaje y me abrió por privado un oyente y me dijo: escucha, a este chaval lo tenéis que entrevistar porque su historia es perfecta, tuvo que escoger entre el atletismo y el ajedrez, es una historia muy interesante. Y yo, bueno, pues lo vamos a llamar y lo traeremos al programa, sí. Muy y eso bien. Es todo, no os puedo adelantar mucho más tampoco. Yo decirte que dentro de 2 semanas te voy a dar una exclusiva, ¿vale? Bueno. Y no la daré en mi programa, la daré en el tuyo, como siempre. ¿Vale? Ah, o sea, ya contamos contigo, entonces. Sí, dentro de 2 semanas, ¿vale? Ya te, mira, muy bien. Ya te explicaré, ¿vale? Vale, oye, vale. Víctor, un abrazo y nos vemos pronto. Y enseguida que podamos, pues nos pondremos en contacto, ¿de acuerdo? Genial, muchas gracias. Vale. Un saludo a Abel y adiós, a Diana. Víctor, gracias, vaya bien. Víctor. Hasta luego. Adiós. Bueno, oye, a Abel le tenemos que hacer alguna pregunta más. Es que esto, o sea, yo... me voy. Todo lo que hay en esa libretita es que no sé nada de lo que está en esa libretita. Espera, esta oportunidad la hemos perdido totalmente, ¿no? No, a ver, yo creo que hay que preguntarle algunas cosas. A ver. Mira, yo te quería preguntar. A ver, una cosa sobre todo del programa tanto de radio como de televisión. A ver, en varios momentos yo te he visto muy crítico con la Federación Catalana y nunca he sabido realmente si lo hacías con afán de tener más audiencia y tal, o porque realmente te lo creías. Porque es que en algunos momentos yo he tenido la sensación, porque después, en algunos casos te había llamado después, oye, es que esto que habéis dicho, sobre todo cosas que a lo mejor que han dicho colaboradores tuyos, no está del todo claro, o no lo han explicado del todo, o lo han explicado muy a medias, o no han dicho la verdad absoluta. Y esto sí que nunca he sabido si lo hacías un poco en pos de tener más, no sé. Lo que he dicho, dicho está. Y la verdad es que lo he dicho con convencimiento de causa, ¿eh? No es... A ver, ten en cuenta de que yo veo que las cosas que se hacen para mí mal, para otros pueden estar bien, yo las he criticado. Y aparte que con la federación, y esto lo he dicho muchísimas veces, en anteriores etapas se nos perjudicó bastante. Hombre, a la EEB nadie la perjudicó, bueno, ¿eh? Bueno, se nos perjudicó bastante. Y a partir de aquellos momentos, pues bueno, siempre ha habido un toma y daca aquí con la federación. Y la verdad es que he criticado las cosas que se hacían mal, porque precisamente estamos pues para eso. La única cosa que me he encontrado con la sorpresa de que bueno, yo me quería pues presentar a las elecciones, ya que critico tanto, sí, por lo menos presentarme para decir, bueno, critico. ¿Y por qué no lo has hecho finalmente? Porque no he encontrado equipo, porque no he encontrado equipo. Porque yo te digo una cosa, y lo digo muy en serio. Porque no he encontrado equipo. Siempre es bueno que se presente alguien, claro. y es interesante. Yo creo que para una federación o para cualquier deporte, yo creo que estar
tener varias opciones que se presenten. Es bueno. Es muy bueno. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo creo que los jugadores de ajedrez... Pues me parece increíble que me digas que no has encontrado equipo, ¿eh? No he encontrado equipo, ¿eh? Es que es así, ¿eh? No he encontrado equipo. Tenía uno en Gerona, perdón, uno en Barcelona, en Tarragona ninguno, en Lérida tampoco, y aparte dos o tres, que sí que iban en el equipo, pero necesitamos por lo menos un mínimo de 10. De 10 y no los hemos encontrado. A ver, puede ser por varias cosas. Primero, yo creo que es la, que es la más importante, que es que la gente del ajedrez habla mucho, pero se mueve poco. Es una gente más bien pasiva. Esto está clarísimo. Sí. Esto yo lo creo que es así. Habla mucho por, perdón, por las redes sociales, habla muchísimo, critica mucho, pero a la hora de la verdad, cuando han de moverse, no se mueven. También las grandes críticas en las redes sociales son siempre los mismos y son cuatro, bueno, no, bueno, pero sinceramente. Bueno. Bueno, es decir, me preocupa más el que no dice nada en las redes sociales y te llama por teléfono y te dice, oye tú, esto está mal por esto y por esto. Pero las críticas en las redes sociales, yo he estado muy de acuerdo con muchas críticas que se han hecho. Yo he estado muy de acuerdo. O sea, esto ya lo sabéis, que ha habido muchísimas veces. Y además, yo creo que son gente que hacen unos comentarios que para mí tienen todo mi respeto. Y yo creo que, en fin, que son bastante afortunadas las cosas que dicen, ¿no? A veces no estás de acuerdo, pero una cosa es no estar sí, de acuerdo. Sí, pero cuando no estás de acuerdo, tampoco lo dices tú, ¿eh? ¿Qué cuando estoy de acuerdo? No, cuando estás de acuerdo, a lo mejor dirás que sí, pero cuando no estás de acuerdo, en alguna crítica que hacen, no lo dices. No, porque es que no ha habido ningún momento para decir nada de esto. Bueno. Una cosa es decir, sí, estoy de acuerdo, y una cosa que no estás de acuerdo... No dices nada. No dices nada. Claro. Bueno, no dices nada, o sencillamente, pues bueno, como hay una buena relación con aquella persona, pues no, no dices nada. Ya. Pero bueno, yo lo que me refiero es que no encontrábamos equipo y la verdad es que, bueno, no, ha sido imposible encontrarlo. Es una lástima. Oye, Abel, tenemos tenido tiempo apenas de hablar. Yo creo que tenemos que quedar otro día, si no te importa, con más tiempo, sí, pero claro, y que llenaremos menos el programa de gente. Pero dais mucha más cancha a los invitados que salen por ahí que a mí, claro. Sí, si dais mucho más cancha. No te hemos tratado mal, pero te trataremos mejor. No, yo creo que me habéis tratado bastante mal. Pero bueno, es igual, que quede aquí y ya está. No, me gustará. De verdad, te emplazamos en un par o tres de semanas otra vez. ¿Qué te parece? Sí, ¿te apetecerá? Y educaremos, de verdad. Pero bueno, es dejar el vacío el programa. Dejar el micro abierto para mí, yo me lo cojo y yo me lo sé, lo sé, lo sé. Además, claro, es verdad. No nos dejan hablar. Pues claro, pero es que claro, uno, el otro que la sale por teléfono y tal. Bueno, no despide. No pasa nada. Gracias, Abel. Te tendremos aquí en tres semanas, ¿no? Sí, señor, y tanto que sí. Gracias, Pera, y bueno, volvemos la próxima semana con más cultura y más ajedrez. Un abrazo a todos. Venga, que vaya bien. Hasta luego.